Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, Jesús. Yo pensé que tuve una autoinversión térmica y a veces estaba abajo. Yo conozco a la ministra hace muchos años, muchísimos años, y él suele ser una persona muy clara, para lo bueno y para lo malo. En este caso, para lo bueno, ha sido muy rotunda en el sentido de mantener el 50% de la subvención a los residentes, tal y como viene sucediendo en estos momentos. Es decir, que el gobierno de España, o que el Ministerio de Fomento luche y ponga todos los instrumentos necesarios para evitar fraude, en eso está de acuerdo Canarias. Una cosa es mejorar la eficiencia, la eficacia, que los recursos públicos estén orientados al fin al que están destinados y que no se produzca ningún tipo de fraude, en eso estamos de acuerdo, y respaldamos cualquier medida que sirva para transparentar este mecanismo, no estamos de acuerdo. Pero ha sido rotunda, se va a mantener el 50% tal y como está sucediendo hasta ahora con Canarias, y por lo tanto para nosotros es una garantía.